Creo que vale la pena también insistir en este aspecto que acaba de abordar Felipe Hevia. En México se han hecho a lo largo de los últimos años publicaciones que buscan también con una perspectiva interdisciplinaria abordar los grandes problemas nacionales. Yo recuerdo, digamos, en la época de los años 80, una obra también colectiva que se llamaba México Hoy, coordinada por el doctor Pablo González Casanova, donde también involucraba a un conjunto de intelectuales, de profesionistas, de investigadores universitarios, para ofrecer un diagnóstico de la situación por la que atravesaba el país en aquel momento. Y años después han surgido otras obras de la misma naturaleza, es decir, obras que buscan darnos un diagnóstico de la situación que guarda la economía, la política, la sociedad y el medio ambiente en nuestro país. Lo que me parece que es inédito en el esfuerzo de la obra que coordina el doctor Calva y que estamos presentando el día de hoy, es que realmente, como señalaba hace un momento Alberto Olvera, es una obra en la cual están presentes investigadores y analistas de prácticamente todas las universidades del país. Es decir, que es una obra que realmente convocó a muchos profesionistas, a muchos académicos, para dar una visión lo más exhaustiva posible de los problemas que enfrentamos. Y es en ese sentido que realmente nos encontramos ante una obra que es muy meritoria y que marca un parteaguas en el país, porque nos está ofreciendo un diagnóstico de una diversidad de problemáticas que, como señalaba Felipe, están articuladas. Si el tema de la política no está separado del tema de la economía, y estos dos tampoco están separados del tema del medio ambiente, y ambos a su vez no están desligados de los problemas que enfrentamos, pues, en términos de organización social, de organización ciudadana. Entonces, me parece pues que sí es muy importante que se difunda este esfuerzo. Este es un esfuerzo realmente muy ambicioso y que nos está dando la oportunidad de tener una visión muy actual de los problemas que estamos enfrentando en este momento. Generalmente estas obras pues se publican justamente para responder a una situación de cambio social. Estamos en este momento, precisamente en un momento de transición, en una situación en la cual nuevamente se enfrentan encrucijadas para resolver cuál es el camino que debe seguir el país. Entonces, voy a darle la palabra al coordinador de la obra, al doctor Jesús Luis Calva, que nos da mucho gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. O sea, gracias, gracias. Agradezco la presencia de todos ustedes y las amables palabras de mis colegas. Cuando formamos el Consejo Nacional de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo, integrado por más de 500 colegas de todas las instituciones académicas públicas y privadas, de la Ibero, del TEC, también hay muchísimos colegas, teníamos la necesidad de realizar un ejercicio multidisciplinario. Participamos abogados, contadores, geólogos, biólogos, médicos, etcétera, cada uno en el campo de su especialidad. Porque la sociedad, el sistema socioeconómico y político mexicano presenta muchos problemas de tal manera que configuran una suerte de máquina destartalada que a lo mejor si aprieta uno solamente un tornillo, la acaba de tronar. Y en el centro, digamos, puede haber el hecho de la descomposición económica, social, del lento o nulo crecimiento económico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en 2009, rescató un viejo concepto utilizado en ciencias sociales, que es el de convergencia, países convergentes,
pero lo tomó en una connotación muy particular. Denominó países convergentes aquellos que tienen un crecimiento de su Producto Interno Bruto por habitante que cuando menos duplica el promedio del Producto Nacional por habitante de los países miembros de la OCDE. Entonces, aquellos países en desarrollo que crecen rápido tenderían a converger con los países desarrollados. Y bueno, en las perspectivas de la economía global 2012, los resultados que publica la OCDE son extraordinariamente halagüeños. Resulta que hay 83 países en el mundo que tienen un crecimiento por lo menos dos veces mayor que el promedio de la OCDE. Y un pelotón de 49 países que crece por lo menos tres veces más que la OCDE. Ahí está el caso de China, que crece ocho veces más de la OCDE, su Producto Nacional por Persona. India, cinco veces más el promedio de la OCDE. Y estos países representan más de dos terceras partes de la población del planeta. La mala noticia es que México no figura ni entre los 83 países, ni figura entre los 49 países. Y peor tantito, el promedio del crecimiento del Producto Nacional por Persona en México es inferior al promedio de la OCDE. Y entonces la gran pregunta es, para decirlo con la célebre expresión de Mario Vargas Llosa en su conversión en la catedral, ¿cuándo se jodió el país? Porque México era un país convergente. Durante los 50 años, desde la época de Lázaro Cárdenas, de los años 30, la economía mexicana creció una tasa de 6.1% anual. Esto significó que al cabo de 48 años, poquito menos de dos generaciones, considerado 25 años por una generación, el Producto Nacional por Persona, que crecía 3.2% anual, no obstante el elevado crecimiento demográfico, el Producto Nacional por Persona se incrementó 348%. O sea, prácticamente se quintuplicó en el lapso de poco menos de dos generaciones. En los 30 años de experimentación de esta estrategia económica que sigue en curso con el actual gobierno, una estrategia basada en recomendaciones de política económica que fueron sintetizadas por los organismos de Washington, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Departamento del Tesoro en los años 80, y que por cierto, de las cuales el Banco Mundial ya no cree en esas recetas, el FMI cuando menos cuestiona varias de ellas, pero México es prácticamente como el último samurái del neoliberalismo en el planeta. Resulta que con el actual modelo económico, la economía mexicana ha crecido a una tasa media, el Producto Nacional por Persona, de 0.5% anual, sin considerar a 11 millones de mexicanos que han emigrado al extranjero en búsqueda de un empleo que no encuentran en nuestro país. Si los incluimos en la población, el crecimiento del Producto Nacional por Persona en México es cero, 0.1% anual. El crecimiento acumulado del Producto Nacional por Persona en estos 30 años es 17%, contra 348% en los 48 años anteriores con la estrategia económica anterior. Y lo peor es que no solamente sufrimos, perdimos, extraviamos la ruta del crecimiento económico. Hay que recordar que en los años 70, México era paradigma del crecimiento económico, no solamente en América Latina, sino también en el planeta. China había sido la primera potencia económica del mundo hace 200 años, pero al principio de los 80 tenía un Producto Nacional por Persona que lo colocaba como el país más pobre del mundo. El Producto Nacional de China en el 82 era de 430 mil millones de dólares, inferior al de México que era de 550 mil millones de dólares, a precios constantes corregidos a paridad de poder adquisitivo para hacer comparables las cifras. Y bueno, México era una economía mayor que China en 82. Hoy China es una economía siete veces mayor que la mexicana
era la 14ª economía del mundo en 82, hoy es la segunda economía del planeta y dentro de 5 años va a ser la primera potencia económica del mundo. México era la 10ª economía del mundo, hoy es la 14ª, y al paso que vamos, vamos a estar abajo de Turquía, Indonesia, etc. Y lo más relevante son los costos sociales que esto ha traído. Los salarios mínimos han perdido el 71% de su poder adquisitivo. Los salarios contractuales de los trabajadores que tienen contrato colectivo de trabajo han perdido el 63,5% de su poder de compra. Más de 20 millones de mexicanos se incorporaron a la pobreza. 11 millones de mexicanos tan solo Estados Unidos. A otros destinos, la cifra redonda es 12 millones de mexicanos se han emigrado al extranjero en búsqueda de empleos que no encuentran en nuestro país. Y estamos frente a una pérdida dramática de cohesión social, una de cuyas expresiones es precisamente el crimen organizado. Si uno se pregunta por qué hay tanto delincuente, una de las razones no es desde luego explicación suficiente. El desempleado no se convierte, gracias a Dios, automáticamente en delincuente, pero sí un caldo de cultivo probado por la investigación sociológica y económica, antropológica internacional, es que el desempleo, etcétera, sirven como caldo de cultivo para el desarrollo del el crimen. Tenemos, mencionaba yo el caso de China, pero podríamos decir, bueno, China está muy lejos, pero bueno, en América Latina. Argentina había emprendido también una estrategia neoliberal en tiempos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem. Argentina se hundió en una crisis de deuda peor que la mexicana en 1982, México, agosto de 82, diciembre de 2001, Argentina. En México, cuando la crisis de la deuda externa global representaba el 48% del Producto Interno Bruto, incluyendo deuda pública y privada. En Argentina, en diciembre de 2002, la deuda representaba el 157% del Producto Interno Bruto. Pero la gente salió a las calles. La economía se hundió, uno de cada 5 argentinos pasaron al desempleo, la pobreza pasó del 20 al 45%, los salarios perdieron el 20% de su poder de compra, y aquellas clases medias que tenían sus depósitos bancarios se vieron que no podían retirarlos porque estaban embargados en el corralito. La gente salió a las calles al grito de que se vayan todos. En 10 días tumbaron 4 presidentes. Finalmente llegó Duhalde y se abrió un proceso de estabilidad que llevó a Néstor Kirchner al gobierno. Cuando Néstor Kirchner llega, decide en primer lugar poner punto final a la estrategia económica neoliberal. Todo esto lo desarrollamos ampliamente en 2 de los volúmenes de la obra, en Sí se puede, Caminos al Desarrollo. Porque lo que mostró Argentina es que sí se puede. En una crisis más espantosa que la mexicana, Argentina tomó la decisión primero de poner punto final al experimento neoliberal. En segundo lugar, salvar primero al país y después pagar la deuda externa, previa renegociación. Mis maestros en aquellos años justamente recomendaban sostener la moratoria. México había caído en moratoria en agosto de 82. Argentina y Brasil estaban tendiendo la mano a México para sostener la moratoria latinoamericana. Pero México decidió pagar la deuda. Néstor Kirchner en su toma de posición dice: no vamos a seguir pagando deuda a costa del hambre y el sufrimiento de los argentinos. Entonces, mantiene la moratoria, renegocia la deuda y reanuda los pagos. Néstor Kirchner llega en mayo de 2003 a la presidencia, reanuda los pagos en enero de 2005 cuando los acreedores aceptan quitas del 75% al principal en promedio. Y cambia la estrategia económica. Ahora una estrategia centrada en la generación de empleos, centrada en el mejoramiento del ingreso, en la obra pública,
en un tipo de cambio competitivo. Hay un libro muy importante para los economistas, es Políticas Macroeconómicas para el Desarrollo, de la importancia de un tipo de cambio competitivo. Y en suma, anuncia una estrategia donde el centro de la estrategia no va a ser la llamada estabilidad macroeconómica, que se define en términos de las ganancias de grupos muy concentrados de la economía, la estabilidad de los signos de valor y la ausencia de corridas financieras. Al contrario, esa estabilidad macroeconómica, entre comillas, se manifiesta en forma de flujos de ahorro externo. La estabilidad macroeconómica, los buenos economistas y, por cierto, los manuales de economía, empiezan diciendo que la macroeconomía no es nada más signos de valor y temas financieros. La macroeconomía comprende, en primer lugar, economía real. Si una economía tiene alto desempleo y tiene una industria, una actividad productiva trabajando muy por debajo de su capacidad instalada, esa es la peor situación de desequilibrio macroeconómico. Entonces, ¿y cuáles son los resultados de Argentina? En solamente 8 años, el producto de Argentina crece una tasa de 7.5% anual. Esto significa un crecimiento acumulado de 65.5% en solamente 8 años. El ingreso nacional por persona, el producto nacional por persona, crece 6.5% anual. Es decir, en solamente 2 años Argentina tiene un crecimiento de su producto nacional por persona más que el crecimiento acumulado de 30 años, de los últimos 30 años en México. Los salarios, es una cuenta increíble, aumentan 295% su poder de compra. Los salarios medios, 100.8% su poder adquisitivo. La pobreza disminuye de 45% en 8 años de gobierno, de 45% a 8%. Y la pobreza extrema de 24.5% a 3%. El mensaje es, sí se puede. Voltea a otras partes del mundo. No hay estrategias, los economistas solemos hablar de milagros económicos. No hay milagros económicos, hay estrategias económicas certeras y estrategias económicas equivocadas. Pero las decisiones de política económica son decisiones políticas y es la representatividad de los grupos de interés en la toma de decisiones políticas lo que define la suerte, lo que define el rumbo de un país. Entonces, de ahí la importancia, la transversalidad, la articulación entre los temas, los componentes de la obra, precisamente dan cuenta de la complejidad de la situación en la que se encuentra el país. Tenemos desde relaciones internacionales, hay un libro que se llama Crisis Económica Mundial y Futuro de la Globalización, estrategias económicas exitosas en Asia y América Latina, comparando instrumento por instrumento de política, cómo le han hecho aquellos para tener éxito y qué podemos hacer para tener éxito. El tercero es mercados e inserción de México en el mundo. Aquí viene el tema de la competencia, de las leyes, de los monopolios. Resulta que los precios oligopólicos, el 30% del gasto por medio de todos nosotros va a la compra de bienes o servicios oligopólicos. Pero entre los pobres el porcentaje es mayor. Bueno, ningún país puede funcionar así. Hay una sección especial dedicada a este tema. Mercados e inserción de México en el mundo, se llama el libro. Políticas macroeconómicas para el crecimiento sostenido. Sí, de lo que se trata es de, conjuntando a los mejores especialistas en cada uno de los temas, trazar una suerte de hoja de ruta de qué es lo que debe hacer nuestro país en términos de reforma fiscal, cómo aumentar la recaudación tributaria sin IVA, medicinas y alimentos. Debo decir que Néstor Kirchner anunció que iba a gravar ahí donde hay real poder contributivo. La recaudación se incrementó 10% del Producto Interno Bruto sin IVA, medicinas y alimentos. Fue donde hay poder contributivo. Y esto lo mostramos puntualmente, punto por punto, cómo se puede hacer en México. Hay un libro sobre el sistema financiero para el desarrollo, 9 estrategias de industrialización, es el séptimo, crisis energética mundial y futuro de la energía en México,
llegamos ya al pico de la producción petrolera en México en 2004, desde 2004, donde produjimos 3.6 millones de barriles de petróleo diarios. Vamos para abajo, estamos en 2.4 millones de barriles de petróleo diarios. Tenemos potenciales. Sacar un barril de petróleo de Cantarell nos costaba $4 por barril. Sacar un barril de petróleo de aguas profundas cuesta cuando menos $60. Entonces, este es un problema y la opción de fuentes alternativas que tenemos, de energía que tenemos en nuestro país. Políticas agropecuarias, forestales y pesqueras, puede resumirse este libro en un tema: ¿cómo duplicar la producción de alimentos básicos? Es posible duplicar si tomamos las decisiones de política agropecuaria adecuada. El libro décimo es Políticas de Educación, Ciencia, Tecnología y Competitividad. El libro 11 menciona los títulos por razones de tiempo: Empleo Digno, Distribución del Ingreso y Bienestar. Diré simplemente que hemos perdido el bono demográfico porque lo hemos regalado prácticamente al extranjero. Parte se ha perdido en la informalidad. Tenemos, según la última cuenta del INEGI, el 58.5% de la población ocupada en el sector informal de la economía, que es por definición un sector de baja productividad y de baja retribución. Cuando fundamos el Consejo Nacional de Universitarios, recientemente había llegado Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, y entre los libros de la Casa Blanca encontró una frase de Abraham Lincoln que hicimos nuestra. Cito a Lincoln: a veces llega el momento de justificar las esperanzas que depositamos en nosotros mismos. No estamos obligados a ganar, pero sí a ser sinceros. No estamos obligados a triunfar, pero sí a hacer que la luz que tenemos, sea poca o mucha, brille. Y este fue nuestro lema, ha sido nuestro lema como universitarios y como participantes en el Consejo Nacional de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo. Gracias.